cuentas, pues bueno, cuando tienes objetivos dos kilómetros, hay una zona ahí de cuerda. Cuerdas un poco por seguridad, porque es una zona de hierba alta, como dice el nombre, de caminos con bastante pendiente y que tienen bastante barro, y sobre todo porque ayer pasó un montón de gente por ahí también. Entonces hay una serie de voluntarios para que os agarréis a las cuerdas, y esa parte hay que tomársela con tranquilidad, no se puede adelantar, porque tienes que agarrar la cuerda, no puedes salir del camino, porque hay una caída, es apareció en el camino. Entonces, pues hay que tener cuidado ahí, tomárselo con tranquilidad, y hay sitios de sobra donde correr, donde adelantar y donde apretar. Entonces esa zona con mucha precaución, y sobre todo pues eso, no intentar adelantar a nadie, ni empujarnos a otros, ni nada, hay tiempo de sobra. Os recuerdo también el material obligatorio. Móvil, porque hay zonas que sí hay cobertura en caso de que pase algo. Depósito de agua de medio litro mínimo. Silbato y gorra. No se os pide más. Así que nada, mucha precaución. A disfrutar y a no marcarse nadie. Bueno, ahora vamos un poquitín para aquí, para adelante. Aquí, hasta aquí. Vamos a hacer una cocina, ¿eh? Bueno, todas las manos arriba. Todo el mundo las manos arriba. Venga. Lo que yo haga, que es fácil, que es muy fácil, ¿vale? Gente de Caín, manos arriba, todo el mundo manos arriba, va, que ahí es facilísimo, venga, venga, vamos, vamos arriba, va, venga, venga, vamos, bienvenidos a Caín, bienvenidos al infierno, bienvenidos al desafío. Esto va a
Thank you.
placer poder recibirte, Meta. Y nada, cuéntanos un poco la carrera, porque nos iban informando por Waldi que ibas pegados. Y bueno, lo vimos aquí. Saliste tirando, salieron ellos. Cuéntanos un poco. Bueno, primero muchas gracias por felicitarme. Y bueno, al principio iba al décimo por ahí, ayer también salí un poco suave. Le fui cogiendo por los caminos estos tan guapos de cabras. Y después no sé cómo fue, que sí, iban tres chicos ahí a tal y después me puse el primero antes de llegar a la Hierba Santa. Fui con otro chaval, con Jesús, un chaval de Unquera muy majo, fuimos juntos. Bueno, Jesús, enhorabuena. Bueno, no, a un 10. Bueno, Ramón, nada. Que enhorabuena, tío. Gracias, y después fuimos juntos. Llegó primero Ario, Jesús, se tiró para abajo, yo me quedé un poco agua y disparó en el ayuntamiento, yo creo. Y después ya le cogí para abajo y yo creo que al cogerlo le dijo que le había retorcido un tobillo. Tiré para abajo fuerte, pero mi compañero Montes me venía muy cerca. Y ya pues bajemos juntos a la ruta de Cares y vinimos juntos a la ruta de Cares, veíamos venir a Jesús, que nos a unos 40 segundos. Y nada, según cogimos la ruta de Cares, pues hablamos el compañero y yo. El que más pueda, es que es así. ¿Sabes? El que más pueda al final. Y bueno, le sacamos ahí un cachito cuando veo que me llega aquí al pueblo, que le tengo ya la cámara y al compañero digo, aquí estoy muerto. Pero bueno, salió un poco de fuerza, no sé de dónde. Ante todo, muchas gracias a vosotros y al Cainejo. Aplaudimos. Esto está hecho de otra pasta. Correr ayer, quedar segundo, y correr hoy, y ganar, cuidado. Enhorabuena. We'll be right back.
¡Llegasteis! ¡Cómo no! ¡Todo bien! ¡Perfecto! ¡Ganadores de parejas! ¿Cómo? Venid acá, que me tenéis que explicar eso de este nombre a mí. Yo, Víctor, hombre, podría. ¿Y lo de mi cobra? Bueno, enhorabuena, ¿eh? ¿Os gustó la carrera o qué? Nos ha encantado. Nos dio ayer la aventurera a hacer el recorrido para disfrutarla. Yo y nos decía un poquito más y joder. Es que me cansa, podría hacer esto todos los días. ¿De dónde venís? De Madrid y Ávila. Enhorabuena. Un fuerte aplauso para esta pareja mixta, para estos ganadores. Buena, mi cobra, luego hablamos. A ver, lo de mi cobra, no sé yo. ¡Venga, muy bueno! ¡Venga, la tercera chica!
así. Tercera, tercera chica, ya está aquí, ya está en meta, están ahí en el desafío Cainejo. Bueno, Sandra, de relieve, bienvenida. ¿Qué tal todo? Bien, 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 muy bien. Sí. Aparte de las cosas, sí. Bueno, enhorabuena. Tercera clasificada. A las dos entrega premios, no que marches, ¿eh?